doesn't need no afro. Estoy listo, padre. Listo, padre. Listo, padre. Listo, padre. No tuvieron una oportunidad, 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 oportunidad. Oportunidad. Querido padre, estoy seguro de que estarás enojado conmigo por desobedecerte de nuevo, pero no me importa. No te dejaré luchar contra el Leviatán solo. Tú me necesitas y yo siempre estaré a tu lado. Debido a que será difícil para mí decirte estas palabras frente a frente, quiero que sepas que madre pudo haberme dado vida, pero tú me enseñaste cómo vivir. Con amor y respeto, tu hijo, Damien. Tu hijo, Damien. Damien, 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 Damien. ¿Cómo se atreven a abrir una brecha en la superficie del mundo y asesinar a ciudadanos inocentes? Si no van a cumplir los tratados, permanezcan en el estrato inferior. Entonces mi única opción es llevar a la oscuridad a las criaturas viles como ustedes. ¿Pero qué?
por las barbas de Melmoth. ¿Quién se atreve? Sucede algo, Alfred. Ya sé que he estado 6 días sin haber vuelto, pero he estado ocupado. Hay trabajo por hacer y recoger un paquete importante. No te preocupes por mí. Solo busco un sitio alejado en el cual pueda encontrar un poco de paz y silencio. Batman fuera. Batman de Gotham. He escuchado bastante de ti, a través de los años. Me alegra escuchar eso. Eres un monstruo difícil de encontrar. No es así como o donde pensé que nuestros primeros encuentros serían. ¿Cómo encontraste el castillo Frankenstein? Los archivos de la Superhuman Advanced Defense Executive no son tan seguros como Father Time piensa. Estoy seguro que mis compañeros agentes vienen en camino, incluso mientras hablamos. Yo lo dudo. Me tomé la libertad de remover y desactivar el implante de GPS que tienes de Shade antes de que llegáramos aquí. ¿Con qué clase de sustancia me estás reteniendo? Un prototipo de la Justice League. Clasificado. No pensé que fueras a venir por tu propia voluntad. Una presunción correcta. Y por la renovada apariencia del antiguo laboratorio de mi creador, asumo que has estado buscando algo. Así es. ¿Por qué estamos aquí, Batman? Necesito tu ayuda, Frankenstein, para resucitar a mi hijo. Pasé la última semana analizando todo el material de este castillo, modernizando el laboratorio para intentar restaurar vida sin tener que tomar vida como hizo tu padre, Victor. Si puedo aislar la fuerza vital que te anima, que te hace pensar, que te hace sentir, quizá en alguna forma puedo hacer ingeniería inversa y resucitar a uno de estos cadáveres con esa energía. ¿Y crees que esta es la mejor forma de pedirme ayuda? ¿Secuestrándome? Los archivos que he leído dicen que tu cerebro y tus cuerdas vocales funcionan independientemente. Así que mientras le hago pruebas a tus otras extremidades, puedo asistirme paso a paso con el proceso hasta refinarlo a través de prueba y error. Me temo que es imposible. Tengo una misión muy específica. En este momento estoy a cargo de lo que es posible. Y tu misión actual es lo que sea que yo te diga que es. Mi única misión es proteger a la humanidad de las cosas que ellos mismos no se atreven a enfrentar. No necesito que alguien me diga qué puedo y qué no puedo enfrentar, maldita sea. Y yo me niego a dejar que me uses para dejar suelta otra abominación resucitada en este mundo. Te traje aquí para ayudarme a asegurar que eso no... ¿Quieres decir que me secuestraste? Al igual que a esas pobres almas. Yo no lo secuestré. Esta gente donó sus cuerpos para la ciencia. Y yo me apropié de ellos en un hospital. Por la ciencia. Soy un fenómeno de la ciencia prohibida. Y lo que planeas hacer... ¡no es santo! Lo que no es santo es ver a tu hijo siendo asesinado enfrente de tus ojos. Lo que no es santo es ver a tu hijo siendo asesinado por su propia madre. Estoy observando a un hombre... retorciéndose de dolor, buscando la luz en un mundo que se ha oscurecido para él. Veo a un padre cegado por la aflicción. ¿Qué demonios sabe un monstruo como tú sobre un padre? Yo también perdí a un hijo, en una sala muy parecida a esta. Y eso me persigue a cada momento de mi vida. Él era una infernal aberración sin cerebro, empeñada en matar a su madre. Así que... en 1959 le metió una bala en el cerebro, y cuando regresó, sí sé lo que es ver a una madre matar a su hijo. Entonces ambos le fallaron. ¡Pero yo no le fallaré al mío! ¡Quédate ahí! ¡Quiero a mi hijo de regreso! ¡No me fuerces a...! ¡Necesito a mi hijo! ¡Y tú vas a ayudarme! No. Te guste o no. Ya puedes salir de ahí, Red Robin. Solo toqué sus costuras. Tengo la intención de volver a armarlo cuando termine. Ya era hora que alguien llegara aquí. No eres de Shade, ¿verdad? Desgraciadamente no. No lo soy. ¿Qué es lo que estás haciendo? Parece que a Alfred le gusta estar preocupado siempre. Él está preocupado, sí. Y yo también.
Has hecho un largo viaje y solamente estás perdiendo el tiempo. Regresa con los titanes. Continúa intentando averiguar si tú y el resto de ellos aún pueden confiar en mí. No he venido aquí para retomar lo que sucedió en la cueva, pero guardaste un secreto que nos puso a todos en riesgo. Nos merecemos algo mejor, ¿entiendes? El único que se merecía algo mejor es el único que confió en mí incondicionalmente. Robin murió, Batman. Se ha ido. No por mucho. Yo morí. Superman murió. ¿Él te parece muerto a ti? Encontraré una forma de regresarlo. Así que da la vuelta y regresa a casa, Tim. Yo creo que sin ti no, Bruce. Sea lo que sea que estés pensando, no va a funcionar. No puedes hacer que regrese. Puedo y lo haré. La discusión terminó, Red Robin. Batman, te he permitido hacer esto para que puedas ver que no estoy ni muerto ni vivo. No le hagas esto a tu hijo. Va en contra de las leyes humanas. Deja que el chico descanse en paz. Bien, Bruce. Podría convencerte de que esto está mal, de eso estoy seguro. Pero no puedo dejar que lo hagas. Lo siento, Batman. ¡Inicia el láser objetivo óptico! ¡Fuego! ¡No! Por favor. Espero que entiendas que... Ni siquiera se te ocurra. Apreciaría un poco de ayuda para reacomodarme si es que no es mucha molestia. ¿Alguna vez te contó Damian de cómo me robó esto? De hecho, sí lo hizo. Preferiría dejar todo como está, Jason. Claro, te entiendo. ¿Ya te dio los resultados, Alfred, de la última prueba de sangre? Sí. Sin rastros de la toxina del Joker. El antídoto funcionó. Alfred oficialmente me ha desintoxicado y creo que me iré mañana. Es bueno oírlo. Pero antes de irte, ven conmigo a la cueva. Quiero mostrarte algo. Ok, ¿y qué estoy viendo? Un cuadro de cazarrecompensas internacionales. Todos francotiradores. Operan como una pequeña empresa, donando un porcentaje de sus recompensas a una causa para adquirir vigilancia de alta tecnología. Algunos de estos tiradores vinieron cazando a Damian, cuando Tali ofreció una recompensa de $500 millones por él. Creo que es hora de enseñarles a esos bastardos que tomar blancos a niños de 10 años pone una diana en ellos. ¿Me estás pidiendo que vaya contigo? Así es. ¿Por qué? Porque estoy viendo rojo. Activa el camuflaje computadora. Carga misiles perturbadores, no letales del 1 al 4. Estos son los distractores. ¿Por qué no deshacernos de la base en vez de advertirles? Para poder tomarlos cara a cara. A los hombros, piernas y brazos. Nada de muertos, Jason. Sí, ya sé que eso está prohibido contigo. Igual que en los viejos tiempos. Justo lo que me recetó el doctor. Y gracias por haber estado ahí cuando me dio la pequeña sorpresa el Joker en mi máscara. No necesitas agradecerme, Jason. Las familias siempre se cuidan los unos a los otros. Sí, pero una familia también necesita ganarse la confianza de otros, ¿no? Llega el momento en el que tener que ganarse la confianza de alguien acaba. Y debes esperar que las personas en las que confiaste siempre estarán ahí cuando los necesites, Jason. Siempre te cuidarán la espalda. Batman, ¿a dónde? Sin importar qué. Traje unos guantes especiales para todos ustedes. Tus días de disparar gatillos terminaron y matar a gente inocente acabó. Los nervios en tus manos nunca funcionarán de nuevo. Cierra la boca. Tú y tu escoria viajaron miles de kilómetros a mi ciudad
y pusieron en riesgo a un niño de 10 años a 3 campos de fútbol de distancia. ¿Y para qué? ¿Dinero? Sugiero que uses tu barbilla para hacer funcionar la radio y pedir atención médica para todos tus amigos, que ya no podrán rascarse ni siquiera la nariz solos. ¿Terminaste? Claro que no. Llevamos casi una hora conduciendo. ¿Por qué no estamos usando el avión, Bruce? ¿Por qué estamos...? Porque necesitamos tomar una desviación. ¿Por qué me trajiste aquí? A esta misión me refiero. Está más que claro que pudiste haber barrido el suelo con ellos. Y sin mí. Porque necesito tu ayuda, Jason. Si me dijeras a dónde vamos. Sobre las siguientes dunas. ¿A dónde, Bruce? Etiopía. Sé que estamos en Etiopía, puedo leer el GPS. Pero ¿a dónde en Etiopía? El Valle de Magdala. Aquí fue donde moriste, Jason. Si cierro mis ojos, todavía puedo oler la cordita en el aire alrededor del almacén destruido. En ese brillante y horrible día, tú ya estabas muerto. Y no pude hacer nada. Me mentiste. Esto no se trata de derribar a esos mercenarios. Tú querías traerme aquí, el peor lugar del mundo. Y aquí estaba yo creyendo toda tu mierda sobre confianza y fe. No te confundas. Esos asesinos eran la misión. Pero esto era algo distinto. Algo que no podía ignorar. Pensé en traerte aquí, porque tal vez sacudiría tu memoria. Tal vez recuperarás un detalle enterrado en tu subconsciente que podría ayudarme a unir cómo regresaste de la muerte para que yo pudieras hacer lo mismo con Damian. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez me gusta mantener todo lo que pasó enterrado bien profundo? Si de verdad te importara, no estarías forzándome a recordar la única cosa que he tratado de olvidar toda mi vida, Bruce. No quiero recordar el día más horrible de mi vida. ¿De acuerdo? Puede que a ti te guste revolcarte en tus tragedias, Bruce, pero ya me cansé de mirar hacia las mías. Yo solamente quiero mirar hacia adelante de mí. ¿Y si yo te importara y lo que he perdido? ¿Intentarías recordar esto? ¿No lo ves? Hay posibilidad de que me puedas ayudar a borrar uno de los peores días de mi vida, Jason. Puedes darme el mayor regalo de todos y ayudarme a descifrar cómo traer de vuelta a mi hijo. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué tal el regalo de no saber que el Joker manipuló toda mi vida, eh? El payaso infectó todo. Lo bueno, lo malo. Diablos, mi vida incluso está manipulada por ti. Jamás te atrevas a repetir eso, porque sabes que no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué me haces pararme en el punto exacto que me golpeó hasta la muerte? Te diré por qué. Escúpelo de una vez, Bruce. Soy todo oídos. Porque quiero ver a Damian crecer enfrente de mis ojos. Damian se ganó ese derecho. Y quiero dárselo. Ya no tienes nada para dar, Bruce. Estaba listo para pelear a tu lado. Y lo tiraste todo al desagüe. Quítate la máscara para que pueda ver tus ojos. Quiero ver al hombre, no al murciélago mientras te pateo el trasero. ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Eso es todo lo que te hace contener? Aquí estoy. Mírame bien, Jason. Y te entrené mejor que eso. ¡Levántate! ¡Golpéame! Tus deseos son órdenes, entonces. Sigo de pie, Jason. Y eso es lo que todos tememos. Me llevaré el auto. Adiós, Bruce.